Cada uno de los pasos que estarán exhibidos durante el transcurso de la Semana Santa en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda es adecuado minuciosamente, cuidando cada detalle para que se vean espléndidos ante los espectadores. Luis Eduardo Ayerbe González, presidente de la Junta Procesional del Lunes Santo, nos contó cómo avanza el proceso de adecuación de los pasos de este evento, que además es inclusivo. Como siempre en la vida, noticias en todas partes. Hoy nos encontramos en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, donde se alistan todos los pasos que hacen parte de la procesión del Lunes Santo, que se adecúan los pasos y se alista toda para la exposición de este evento que se tendrá en esta Semana Santa en Popayán. Nos encontramos con Luis Eduardo Ayerbe, el ingeniero Luis Eduardo Ayerbe González, el presidente de la Junta Procesional del Lunes Santo, que nos cuenta cómo va el proceso para la exposición, ingeniero. Pues como se puede dar cuenta, hay mucho trabajo porque estamos justamente en este momento armando los pasos, y esta es una labor de cargueros, coordinadores y todos los que ayudan a que esta exposición sea una realidad. Entonces, ahora por la mañana vamos a armar los pasos de los apóstoles y por la tarde vamos a armar los pasos que llevan sitial, que son los que están en la parte de atrás. Entonces, hoy hasta la hora que sea, la medianoche, la hora que sea, tenemos que dejar armado y arreglado cada paso. Y mañana a las 11 de la mañana, con presencia del gobernador y las altas autoridades, se ha invitado al arzobispo, se ha invitado a los comandantes del batallón y de la policía, se ha invitado al rector de la Universidad del Cauca y otras personalidades para que nos acompañen en un acto sencillo, ¿no?, con todos los protocolos que tenemos que tener en cuenta en esta época. Vamos a dar apertura a la exposición para que el público, en forma gratuita, la visite desde mañana miércoles por la tarde, todo el día jueves, todo el día viernes, toda la mañana del sábado. Tenemos un protocolo escrito y acordado con las secretarías de salud del departamento y del municipio. El paso que preside la procesión del Lunes Santo. La procesión del Lunes Santo hace referencia a la última cena, por eso está el Señor de la Eucaristía bendiciendo el pan y los 12 apóstoles que lo acompañan. Además, esta procesión en la antigüedad tenía otros pasos que hacían parte de ella y que se recuperaron, a saber, la Virgen de los Dolores, el Cristo, la cruz a cuestas y el Amo Axiomo. Estos pasos los aportan en este momento las diferentes asociaciones procesionales que tiene Popayán. Me estoy refiriendo especialmente a Yanaconas y a Bello Horizonte, ¿no? Entonces, el proyecto de la procesión lo que tiene es inclusión. Por eso hemos traído desde los barrios para que participen en las grandes procesiones del centro, ¿no?